¿Qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo vídeo para el canal de... de una nueva serie. De una nueva serie. Bueno, espera un segundo. Hola, plantíferos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Bueno, sí, empezando una nueva serie. Hola, ¿qué tal? Empezando una nueva serie que se llama... consiguiendo las skins de los personajes. Bueno, de los personajes, no, de un personaje en concreto. Sí, yo el rapto. Yo el T-Rex. Oye, me estoy quemando y me he cargado a uno y estoy al 29 de vida. El T-Rex y yo el Raptor, ¿vale? Todas las skins. Sí, porque cuando... Ahora yo... será episodio semanal. Cada semana un episodio. Bueno, ¿vale? Y simplemente... martes y jueves. Tú como tú quieras. Bueno, ten en cuenta de que dentro de poco empezaremos el cole, ¿eh? y no podremos... Cada sábado domingo tendréis un episodio de esta serie. Aunque esta semana vamos a aprovechar a subir los máximos episodios de esta serie y así, mira. ¿Qué va? Hombre, bueno, vamos, que vamos a empezar esta nueva serie. O sea, yo quiero el T-Rex por el simple hecho de que como cuando las consigues, según me han contado, si las consigues todas te darán un gesto, que yo lo quiero. Así que voy a intentar conseguirlas todas. Aunque por mí podría hacer también las del Raptor, porque es que yo creo que para las del Raptor me quedan poquísimas. O sea, tengo un montón de skins del Raptor. Maldito juego, tío. Ahora mismo tengo todos los alfas menos la del... menos del... Carno. Menos del torosauto ese. Como no suele llamar la gente. Sí, tengo todos los alfas menos de ese. ¡Anda, mira! ¡Hola, científica! ¡Adiós, científica! ¿Te gusta mi boca? ¡Ah, que es bonita! Que tienes cada uno de fuego ahí. Ya. Toma coletazo, anda. Me lo cargo a tomar por culo. Le pego un pedazo con la cola, vamos, que ha dicho, me cago en la leche, me han pegado un rabazo. Joder, qué malo sonaba eso. Le he pegado en la cara con el rabo. Vale, ya paro. Oye, oye, por cierto, ¿has visto las nuevas normas de YouTube, tío? Sí. O sea que... yo no puedo subir tanto de cosas, ¿no? Ahora mismo. Vamos, yo también, ¿eh? Porque, o sea, yo mira que soy buen chico y todo el rollo, pero también alguna que otra palabra. Tú dices, me cago en la leche. Hombre, yo creo que ahora va a ser más a menudo que no diga palabras, porque hombre, alguna vez alguna que otra se me ha escapado, ¿eh? Me cago en la pip. Pero a mí me las sudas, ¿sabes? Me las normas un poco, te digo, me cago en la puta. Hostia. Que estamos ganando de paliza, ¿eh? Estamos ganando de palizote. Que sí, mira, 12-3, vamos. Ya, y es que a mí no me han matado, ¿eh? Y voy segundo. Y a mí tampoco, y con más razón además, porque soy un Tiranosaurus Rex. Y me estoy curando cada vez que me cargo a uno. Si es que no hay más, ya, claro. Yo también. Ahora que están en el centro somos los dinosaurios. Ah, ¿ese eres tú? Ah, no, no eres tú. Ah, por cierto. Vale. ¿Modo frenético activado? Os habéis dado. No sé, supongo que os habréis dado cuenta que tengo tres para el tiranosaurio. Porque bueno, la he conseguido jugando. Me han matado, ya está, tío, ya me han matado. Me cago en la puta. Hombre, bueno, ahora no sé si decirte que te van a dar la skin o no, pero si te la dan, oye. Mejor para ti. Me voy a rugir por aumentar el daño de ataque de todos. O sea, cada rugido, obviamente, o sea, rugir no es por rugir. O sea, rugir tiene... cada rugido tiene una función. El mío es aumentar el daño de ataque de todos los dinosaurios de alrededor. Y el mío es a ponerme modo frenético. Exacto, o sea, como un puto loco. O sea, te quita toda la estamina, pero atacas más rápido que, vamos, que Flash. ¿Que la Flash? Voy a abrir ya. Bueno, aunque somos malvados en veces. Ya. Yeah. Ah, y hoy habrá habido de qué, ¿no? Ah, es verdad, sí, a las 10 y pico de la noche. Porque de este se va. De noche, no, tío. Hombre, pero no habías dicho que ibas a volver a esa hora. Ahora te explico que te había explicado. ¿Vale? Oye, digo qué función tienen todos los rugidos de los dinosaurios o me lo guardo. Que va, que lo guarda. Hombre, sí, es que ya. Hombre, pues si alguno se quiere comprar el juego, al menos así para que lo sepan y todo el rollo. Oye, es que yo no me explico una cosa. Tu canal era de Plan vs Zombies y no subimos nada con ya, es que yo quiero subir algo de Plan vs Zombies, pero es que tío, es que tú que solo quieres el de CD y Liberfacho. Y ya me pareció raro que estuvieras jugando al Primal Carnage. Es que desde que se hizo la Harley Quinn se obsesionó con DC Universe. Que tranquilos, ¿eh? Y tranquilos, gente de Plantas vs Zombies, a los que les guste mucho esos vídeos, que tranquilos, que eso no ha terminado.
Pero ya sabes, a los que a los que les gustara mucho la serie Wiz. Y Warframe. Ah, por cierto, tendremos que mirar. Que yo el GTA no lo tengo, hombre. ¿Qué, qué está diciendo, loco? Ya, cómpratelo. Hostia, a ver, iba a decir, ¿me puedes ayudar un poco? Me están matando, pero no, ya no hace falta, que ya me he pillado al tío. Ya, es que 21-4, pero ¿esto qué es, macho? ¡Qué mancos, ¿no? ¡Qué mancazos! Con los dinosaurios nos iban ganando, ¿eh? Pero cuando se ponen humanos ya es otra cosa. ¿Qué me vas a quitar la estamina? Te saco el rugido y te cagas en tus bragas, ¿eh? Es que el rugido te quita toda la estamina, ¿eh? Una quimérica de mierda, ven aquí a tomar por culo, tío. ¿Sabes que el rugido del raptor te quita todas las tapinas? Sí, no ya es por lo nada. Sé. Pero ataca súper, tremendamente. Ya rápido. Lo sé. Y el mío te aumenta el daño, o sea que si yo hubiera rugido luego a ti, o sea, si tú hubieras rugido y yo hubiera rugido, vamos, el combo perfecto. Ahora, el centro es nuestro, ¿no me estás contando? Sí, antes también lo era. Ah, yo tengo un puesto nuevo para el raptor. Mira, tío, ¿cómo lo arreglas, tío? Hostia, verdad. Mira, rujo por si viene algún humano y le pegáis una paliza de... Vamos. Ah, que hay un humano por ahí. Pero espérame, coño. Espérame, que yo soy el tocho. Que yo soy el tanque. Ya, me lo he cargado, no te preocupes. Pero que yo soy el tanque, coño. Me lo he cargado, déjame... Que... Bueno, técnicamente el tanque es el espinosaurio, por eso es el que tiene más vida de todo el juego. Vale. Otro que va. El que tiene más vida de todo el juego es el... Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Tiene que haberse espantado cuando ha visto hay un montón de raptors y un T-Rex detrás. Tiene que haber dicho, me cago en la puta lo que me viene. Lo que me viene, tete. Auto-equilibrio, ¿no? No me ha salido el autoequilibrio. Yo creo que el primero en la partida. A ti y a mí no. Porque somos los primeros y los segundos, son a los últimos de la partida. Yo también he pensado lo mismo, que una vez era el último y me pusieron en el otro equipo y cuando ya no era último, pues ya no me cambiaron. O sea, no me cambiaban, le cambiaron a otro. Oye, estamos reventando, no me han contado. Que 26-5, tío, pero es que, o sea, ¿qué clase de manquedad es eso? O sea, he visto partidas raras, como aquella plantas versus zombies, que no había nadie, pero es que esto ya... Es que son tres humanos contra cinco dinosaurios. Ah, bueno, yo creo que eso ya es un poco ya más no que normal que ese nivel. Venga, de manquedad. Lo he dejado aquí y otro panel. Ah, bueno, es que normal, tío, es que son solo tres humanos contra no sé cuántos dinosaurios, ¿sabes? Pues yo estoy jugando bastante bien. No, yo también. Que llevo un 7-0. Y tú llevas un 7-1. Ah, ¿te has dado cuenta que los dos somos azules? Yo soy como el hermano, yo soy como la evolución, ¿sabes? Si fuéramos Pokémon, yo creo que sería tu evolución. Rex evoluciona. Novaraptor evoluciona. Novaraptor evoluciona. A Tyrannosaurus Rex. Bueno, sí, a Rex, porque técnicamente pero yo... En realidad, en la vida real sería... Rex evoluciona a... Dexter. O al revés, Rex, ¿sabes? Evoluciona a padre de Rex. Hola amigo, ¿qué tal? Yo creo que también es que no solo que sean menos, es que también son un poco mancos, porque es que, o sea, es que el tío no puede hacerme ole, ¿sabes? A los T-Rex hay que hacerles ole para poder matarlos, pero es que este tío no sabe hacerle ole a un T-Rex, o sea, a mí, vamos. Me han dicho que castigan un poco, voy a ayudarte. Sí. ¡Pero que no, pa' mí! ¡Ey! ¡Uy! Justo cuando lo has matado es cuando justo me lo iba a comer. Bueno, no pasa nada. Ya, justo lo había pillado. Vale, voy primero en la partida. Hostia, que se me ha puesto la pantalla gris. Si se me pone la pantalla gris, mal, very bad. Eso significa que ya estoy un poco crítico. Ah, mira, es que ya me está marcando la comida, tío, normal. Normal que me... Ahí está, miam. Mira, la primera vez que Dexter canta bien. ¡Rugido! Oye, ¿qué pasa con...? Oye. Cantas bien cuando quieres. Oye, no, que me escucho diferente. ¿Cómo que te escuchas diferente? No, porque esta mierda que me noto como que vibra más, Dios. ¿Qué mierda es esto? What? ¿No lo notas? Me escucho así.
¿Será que te está cambiando la voz? ¿Qué quieres que te diga? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! Imaginas en medio de un vídeo me pongo. Hola, ¿qué pasa, chavalada? ¡Hola! ¡Uy, qué hola, qué pasa, chavalada! ¡Hola, qué pasa, chavalada! ¡Venga! Racha de dos. Bueno, técnicamente llevo racha de nueve. Sería divertido. ¿Quién se llama Kevin? Parece divertido. Aquí llega el agente especial que no puede caminar. ¡Hostia, tío! Ni de brazo ni de pierna se puede doblar. ¿Quién se llama Kevin? Parece divertido. ¿Quién se llama Kevin? Parece entretenido. ¿Quién se llama Kevin? Tenedor. Oye, acabo de ver un... Oye, Dester. Acabo de ver un humano que ha desaparecido así de repente, ¿sabes? Oye, en serio, me estoy rayando mucho con la voz. En serio. Tío, porque te estará cambiando la voz, macho, te estás haciendo un hombre, hombre. Mira, hombre, valga la redundancia. Macho peludo, ¿no? Exacto, como suele decir Germán. Soy un macho pecho peludo. Es Fernando, perdón. Ah, no, es Germán, espera. Es Germán, tío. Sí, ya lo sé. Anda, mira, estoy con mi esposa, T-Rex. Ah, no, que mi esposa eres tú, ¿verdad? ¡Uy, mierda! Me ha pillado, pues te mato. Tú me pillas, yo te mato. ¡Me mata! Tranquilo, que te vengo. Ven aquí, compañero. Aquí llega. Anda, ten, te venga. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Filete de cerdo. Filete de cerdo humano. Vale, ya está, Dester, ya está. Que esto no es un canal de canciones. Oye, para cambiar de tema, ¿has visto la paliza que nos estamos pegando? Aquí hay dos. Me los cargo. Tendría que editar este vídeo y cuando estuvieras haciendo ese sonido, cuando yo... Cuando estuviera aquí con el T-Rex, que pusiera un interrogante y así en plan, what the fuck. ¡Toma! No me ha visto, puede, tío. Yo lo puedo hacer, si quiero. Ah, ya sé que se puede hacer, hombre. Pues, Dios, no, tío. Pero con la Play directamente, ¿puedes? ¿Ah, sí? Pobre chaval, le lanza llamas. Es que, ¿sabes lo que le he hecho yo? O sea, yo le he venido por la espalda y se tiene que haber pegado un pedazo susto. Digo, me cago en la puta, que me ha pillado un T-Rex por la espalda. Yo creo que voy a llamar al exorcista y decir que vaya a tu casa, ¿eh? Porque la verdad es que... ¿Exorcista, por? Pues cantaría conmigo. Sí, le pasarás tu endemoniación, o como se llame. Le daré, seré yo el demonio en realidad, en vez de ella. Ven aquí, chaval, te llevo, vale, muerto. ¿Dónde está el otro? Muere. Muerto, perfecto, ya está, doble 100. 10 bajas, 2 muertes, 3 muertes, bastante guay. Bueno, ¿qué te parece, Rex, esta partida que nos estamos haciendo por aquí? Pues paliza máxima, vamos. Ya que mi abuela me dijo que yo era abuelo. A mí, ¿te imaginas? O sea, tú... O sea, no... Supongo que... Creo que ya te lo dije una vez, pero ¿recuerdas que...? Bueno... O sea, a mí una vez me dijeron que podría llegar a ser presidente. Yo digo, a ver... yo soy muy buena gente, pero tampoco te pases, ¿eh? Que con presidente... Rex, presidente, va a hablar. Declaro la proclamación de que Dester mande. Y aparezco yo. Mierda. Para todos. Mierda, me ha lanzado una red en toda la face. España y no puedo comerme a nadie. Tío, si yo fuera el rey, votar a Dester como el nuevo rey. Sería la hostia, tío. Imagínate esto. Yo ahí. ¡Buah, tío! Es que sería una pasada ahí. Guau, macho. Con lo loco. Imagíname, tío, que frenético, con lo loco que estoy. Vaya, oye, que me van a matar por primera vez. Tú, ayúdame, que me han dado una red y no puedo comer a nadie. Help me. ¿Qué pasa? No tengo una red en la cara, no eres tan duro, ¿eh? Vale, pues toma. Pa' adentro. Pues, toma por O sea, que solo queda una baja, ¿eh? Y he visto un montón... Espera, que yo sé dónde hay gente. Yo soy de pelle. Mira. La última baja está aquí. La última baja la tenemos aquí. Ven aquí, amigo. ¿Qué?
¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo que un terrestre parta la cabeza?